Hola, gracias por estar aquí tomando un curso con el DRI Internacional. Mi nombre es Carol Cordero, soy la directora de Recursos Globales del DRI y hoy vengo a comentarles sobre cómo aplicar por nuestra certificación. Si usted está viendo este video es porque está tomando uno de nuestros cursos certificados, ya sea el de continuidad de negocio, resiliencia cibernética, riesgos de continuidad, entre otros. Estos cursos se brindan por nuestros socios locales en español en dos modalidades. En la primera modalidad, el precio del curso incluye el examen y el pago de la solicitud de certificación, la cual usted elige. Por ejemplo, si el curso es el de continuidad de negocio, pudo haber elegido la certificación ABCP o CBCP. O bien, la segunda modalidad es en la que el monto pagado no incluye la solicitud de certificación. Por favor, verifique con el socio local con quien está tomando el curso si su pago incluye o no la certificación. Aclaro, el curso siempre incluye el examen. El pago de la solicitud de certificación implica un monto adicional. Como podemos ver acá, hay un application fee. Con excepción de los cursos que incluyen la certificación, que son la primera modalidad o que llamamos cursos in bundle. Ahora bien, si su curso es in bundle, pida a su socio local su código de pago para la certificación. Este código lo necesitará para completar su solicitud de certificación para no tener que pagarla. Es un código único que se genera para utilizarlo dentro de su cuenta DRI. Si su curso no es in bundle, entonces usted puede aplicar por la certificación y realizar el pago en el sistema para completar la solicitud. Las certificaciones tienen dos niveles: sin experiencia o con experiencia. El nivel de asociado o ABCP o ACRP, ARMP, dependiendo del tipo de certificación. En este caso voy a dar ejemplos sobre las de continuidad. La ABCP es para aquellos que son nuevos en la industria. El proceso de solicitud es simple. Solo incluirá sus años de experiencia junto con la forma en que le gustaría que su nombre aparezca en su certificado. Como podemos ver aquí, el costo de esta certificación es de $200. El CBCP es para aquellos que tienen dos o más años de experiencia. Asimismo, la CCRP, etc. La aplicación es un poco más complicada para este nivel. Usted deberá completar 5 áreas temáticas, 2 de las cuales incluirán áreas principales de las 10 prácticas profesionales que está viendo en el curso. Deberá también proporcionar 2 referencias, o sea, 2 personas que puedan servir de referencia para cada área. Puede usar las mismas 2 referencias para cada una de las áreas, siempre que puedan verificar la experiencia para la que los tiene usted enumerados o listados. El costo de la solicitud de esta certificación, como podemos ver acá, es de $400. Si solicita ABCP, siempre puede actualizar una vez que haya alcanzado sus 2 años de experiencia sin tener que volver a tomar el examen de calificación. Simplemente inicie sesión en su cuenta DRI y comience el proceso de solicitud para su CBCP. En cualquier caso, permítanme comentarles cómo iniciar su solicitud de certificación. Es importante aclarar que el sistema les permitirá iniciar el proceso una vez que usted haya aprobado el examen. Para esto, debe ingresar a su cuenta DRI. Como pueden ver aquí, ya yo estoy ingresada en mi cuenta DRI, que esta es una cuenta de ejemplo que voy a utilizar. En el dashboard, ustedes hacen clic en su cuenta y van al dashboard. Ustedes van a venir y van a ver si tienen o no tienen el resultado de su examen en Examination y Examination Results. Si ustedes ya tienen aprobado, como en este caso el Qualifying Examination, en cualquier versión, o ya sea el examen de Cyber Resilience o Resiliencia Cibernética o el de Riesgos, deben ver un resultado de aprobado o pass.
Entonces, en este caso, como yo tengo aprobado el examen de continuidad, puedo obtener la certificación de continuidad. Para esto voy a ir a Certification, Apply for Certification. Van a hacer clic en Hacer una nueva solicitud. Eligen el idioma en el que quieren hacerla. En este caso, les sugiero el español. Pueden hacer todo el proceso en español. Van a ver todas las instrucciones en la pantalla, el paso a paso a seguir para poder aplicar. Aquí vienen explicadas todos los tipos de certificaciones en caso de tener alguna duda. Van a hacer clic en Acepto y en Ingresar. Si seleccionan la solicitud de certificación, pueden seleccionar cualquiera si tienen el curso en Bundle, ya ustedes deberían haber decidido cuál es la certificación por la cual van a aplicar. Y si van a pagar por ella, pues entonces es su elección dependiendo del nivel de experiencia que tengan. Voy a empezar explicando la ABCP, que es la que no requiere experiencia. En este caso, nada más van a poner el nombre que desean en su diploma. Pueden ser dos apellidos, un apellido, el segundo nombre, etcétera. En este caso también le van a pedir experiencia, pero solo como un informativo, no es que se va a validar. Yo voy a poner aquí que tengo un año, desde enero del 2021 a enero del 2022, por ejemplo. Le voy a dar guardar y continuar. Y como me están pidiendo la ABCP, inmediatamente lo que me van a pedir es proceder con el pago. No se requiere incluir ninguna otra información. Para esto puedo pagar con tarjeta o por código de pago. Si van a pagar porque su curso no incluye la certificación, lo hacen con tarjeta. Y si no, entonces hacen clic en código de pago y aquí es donde usted va a incluir su código de pago que le va a dar el socio con el que está tomando el curso. ¿Ok? Ahora, una vez que yo haya ingresado el código de pago, le doy en ingresar y listo. Así se completa la certificación ABCP. Si yo elijo otro tipo de certificación, por ejemplo, la CBSP, me van a pedir que provea la experiencia. Mínimo 2 años de experiencia son requeridos. Puedo poner diferentes tipos de experiencia, no tiene que ser seguida, pero sí debe ser en orden cronológico. Entonces, por ejemplo, empecé de enero de 2021 a mayo de 2022, pero antes pude haber estado desde, no sé, septiembre del 2020 hasta enero del 2021 en otra actividad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pudo poner todo el tiempo que desee la experiencia. Muy bien, le doy guardar y continuar. A mí me dice que ya he solicitado esta certificación antes, entonces voy, porque este usuario es de prueba, a elegir otra certificación, la CFCP, que requiere los mismos años de experiencia, ¿verdad? Voy a ponerle que estuve desde enero del 2020 a mayo del 2022 para que vea 2 años. Guardar y continuar. Quiero que vean cómo va a pedirles que ustedes agreguen la experiencia. Entonces van a venir áreas de especialidad. Muy bien, entonces van a tener que completar por lo menos 5 de las prácticas profesionales y las que aparecen con un punto naranja son las que son áreas principales que se deben incluir. Al menos 3 áreas de especialidad y un área esencial en este caso. En cada certificación, si ustedes ven acá, van a decirles cuántas áreas se requieren. Entonces, por ejemplo, para la certificación CBSP, se requieren que se incluyan 5 ensayos y por lo menos 2 áreas de especialidad. ¿Ok? Igual aquí aparecen todas las áreas de especialidad. 3, 4, 6 y 8 son áreas de especialidad. Por lo menos, al menos 2 de estas deben estar completadas más otras 3 áreas cualesquiera. Entonces, ustedes van a venir y van a decir, bueno, por ejemplo, yo tengo experiencia en evaluación y control de riesgos. Van a hacer clic en editar y van a decir cuáles de todas estas prácticas de
evaluación de riesgos son con las que ustedes tienen experiencia, las van a marcar, deben marcar 4 de 7, siempre se les va a indicar. Y aquí es donde van a proveer su ensayo, mínimo 250 palabras. Luego van a escribir el nombre y el email de las dos referencias. Van a hacer clic en guardar y continuar después o guardar información para continuar con el resto de los ensayos. Como les decía, deben llenar 5 de las áreas y al menos 2 de las que tienen el punto naranja. Muy bien. Después ustedes van a hacer clic en proceder con el pago. Y es en donde igualmente les van a pedir el pago por tarjeta o por código de pago. Si es la certificación CBCP o CFCP, deben hacer clic en Submit siempre una vez que han hecho el pago y el sistema va a verificar que usted haya completado todos los ensayos necesarios. Si no, por favor, devuélvase y valide cuál de los ensayos tal vez tiene menos palabras de las necesarias o faltan algunas de las áreas o faltan las referencias. Muy bien, una vez que usted ha obtenido la certificación, usted podrá solicitar su insignia digital o el digital badge. Yo voy a hacer el ingreso a mi cuenta real para que usted pueda ver de qué estoy hablando. Voy a salir de esta cuenta. Van a hacer clic en login. Ingresan su contraseña. Y una vez que ya yo estoy en mi cuenta real, puedo ver mis certificaciones en mi dashboard. Y estos circulitos que ven aquí con la insignia son lo que llamamos los Digital Badge. Estos Digital Badge hemos podido realizarlos porque nos hemos asociado con una empresa llamada Acclaim, de la que usted va a recibir un correo electrónico una vez que haya completado y obtenido su certificación. La insignia digital se puede agregar a su línea de su firma, en los correos, al Twitter o en las cuentas de LinkedIn, por ejemplo. Esta es una excelente manera de demostrar que usted está certificado y en un buen estado, es decir, que ha continuado con sus puntos CAPs requeridos y haciendo el pago de anualidad requerida para tener su certificación en un buen estado. Sin embargo, si usted está atrasado en el mantenimiento de su certificación, la insignia se va a eliminar de su perfil y de todas las áreas a las que la tiene adjunta. Las empresas siempre buscan esto para verificar la certificación de los profesionales. Entonces, es otra gran fuente en la comunidad empresarial para poder consultar por aquellos profesionales certificados. Con esto, las empresas que buscan verificar la certificación de sus empleados actuales o incluso buscan contratar a futuros profesionales, van a utilizar esta herramienta. Únicamente usted va a proporcionar la información que usted desea mostrar. Si usted falla el examen y desea repetirlo, puede hacerlo por $250 americanos. Y con respecto a sus referencias, ellos solo van a recibir enlaces en las secciones en las que usted las tiene listadas, ya que no reciben su solicitud completa. Iniciarán sesión utilizando un enlace que les va a ser proporcionado por correo electrónico y deberán escribir un mínimo de 25 palabras para aprobar o rechazar la experiencia que usted está indicando que ellos pueden validar. Una vez que esas referencias se completan, la solicitud regresa a nuestra comisión para su revisión, lo que generalmente se realiza dentro de las 24 a 48 horas. Si tiene alguna duda, no duden en escribirme o hablar con su socio local para que ellos puedan contactarnos. Muchas gracias por su atención. Muchos éxitos en su carrera dentro de la continuidad de negocio y gracias otra vez por confiar en el DRI Internacional.